Buenas, soy Álvaro Rubio, juez árbitro del Campeonato de España Mapfre Tenis Playa 2019. Os quería comentar algunas cosas diferentes que tiene el tenis convencional, este deporte. Una de ellas es la altura de la red, que se encuentra a unos 70. Después tenemos la pista, es de 8x8 cada lado de la pista, son 16 por 8 metros el espacio de la pista total. Después tenemos unas marcas ubicadas para los restadores que están a 3 metros de la red, que el jugador, cuando se va a producir el saque, el restador no puede rebasarla, siempre tiene que estar de esa línea de 3 metros hacia atrás. La superficie, lógicamente, es arena de playa, no es que en tenis convencional, puede ser de resina o puede ser de tierra. Y otra diferencia pequeña que hay es los tie-break, que en tenis playa el tie-break se juega un punto y después se va cambiando, cada 4 puntos van cambiando los jugadores de lado. Y nada, esas son las pequeñas diferencias que hay con el tenis convencional. Espero que os guste este deporte. Muchas gracias a todos. La primera diferencia sería que en la pala de tenis playa es mucho más pequeña que la de tenis y también no tiene cuerdas, cosa que la raqueta de tenis sí que lleva. Y bueno, y está formado por carbono. Tiene agujeros, o sea, que esta pala tiene el agujero así, pero en otras palas lo puede tener de lado. Que eso no tiene nada que ver. Que esta bola es mucho más blanda que la de tenis. Punto naranja.